Cuando yo llegué aquí a República Dominicana, yo llegué en el año 2016 y como que creo que en el año 2017, cuando, bueno, ya tenía casi un año, conocí a una persona. Esta persona trabajaba como en los medios de comunicación, pero un día conversando conmigo me dijo: Eric, hay una persona que está buscando como alguien que le ayude con los videos. Yo trabajo con videos, editando videos, creando videos. Y esta persona era una directora de un colegio, ¿verdad? Me acuerdo que ella necesitaba a alguien que fuera como 2 o 3 veces. Ya yo tenía empleo, pero ella necesitaba a alguien para contratarlo como por una iguala. Y me acuerdo de que con mi amigo, con mi conocido, fuimos allá al colegio, conocí a la directora, muy chévere, muy amable. Y nada, estaban ofreciendo, creo que eran 3.000 pesos al mes, porque ustedes saben que, bueno, cómo es el asunto con las igualas, ¿no? Que no es un trabajo fijo. Y me acuerdo que ella me ve y conversa conmigo, y ella estaba como analizando si me daba la oportunidad. Ella lo que me dijo fue lo siguiente: yo realmente no contrato a extraños o no le doy la oportunidad a gente así como muy extraña. Yo iba con una referencia de un conocido de ella. Pero ella lo que me dijo fue esto, que nunca se me va a olvidar. Y desde ese entonces yo comencé a escuchar eso más seguido aquí en República Dominicana. Ella me dijo: ustedes los venezolanos, o nosotros los dominicanos, mejor dicho, me dijo ella, nosotros le debemos mucho a ustedes los venezolanos. Sobre todo porque ustedes ayudaron a que Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, pudiera refugiarse en Venezuela, ¿no? En una época difícil. Y él murió allá, me dijo. Yo no tenía muy claro el asunto, ese asunto de que, o sea, realmente desconocía que Juan Pablo Duarte había muerto en Caracas, Venezuela. Y ella me dijo: y gracias a eso, yo te voy a dar la oportunidad, bueno, para que tú trabajes acá con nosotros. Eso fue algo que a mí me marcó muchísimo, porque yo no tenía idea de que Juan Pablo Duarte había muerto en Caracas, ni tampoco tenía idea de que gracias a eso muchísima gente me iba a dar como una mano amiga gracias a algo que ocurrió hace mucho tiempo, ¿verdad? De eso se trata este video. Vine aquí a la parte de atrás de mi casa a conversar un poquito con ustedes, algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo. No había tenido la oportunidad, pero debido al último video que hice, muchísima gente también lo comenzó a comentar, y yo por eso quiero hablarles a ustedes de cómo ha influido en mi vida parte de la vida de lo que pasó con Juan Pablo Duarte, ¿no? Por cierto, quería comentarles, vine acá al patio y me di cuenta de que la vecina puso como unos huevos ahí arriba. No sé, hay una canastica, no sé si la pueden ver. No sé para qué eso. Primera vez que veo eso así de esa manera. Si alguien sabe para qué ponen los huevos así, al aire libre, me lo comenta allí. Entonces, de eso se trata este video. Resulta y acontece que desde que llegué aquí a este país, muchísima gente me ha dicho lo mismo. Mucha gente me ha dicho: nosotros los dominicanos le debemos mucho a ustedes, los venezolanos, por lo que hicieron por nosotros. Lo que siempre me mencionan es eso de Juan Pablo Duarte, me mencionan lo que hizo Caracas, porque él vivió allá mucho tiempo. Muchos venezolanos tampoco saben eso, muchos venezolanos desconocen esa historia. Obviamente los venezolanos la conocemos cuando llegamos acá. Y bueno, para mí ha sido una gran sorpresa el ver cómo un gesto que ocurrió hace mucho tiempo, cómo un gesto que ocurrió hace tanto tiempo puede marcar una gran diferencia con las generaciones futuras. Otra cosa que me lo dicen mucho es de que, bueno, muchísimos dominicanos migraron a Venezuela en los años 70, 80, incluso creo que en los 90 también. Y mucha gente agradece eso. Ahora, yo les quiero ser muy claro a ustedes. Yo nunca, desde que supe eso, nunca he sentido que los dominicanos nos deben algo. Yo nunca me he sentido así como que los dominicanos tienen una deuda con nosotros, los venezolanos. Y obviamente nunca voy a cobrarle nada a nadie, ¿no? No soy quien. Pero qué bonito es saber que los dominicanos se sienten sumamente agradecidos con Venezuela por eso. Y que a raíz de ese gesto, ustedes le han abierto la puerta a miles de venezolanos que han estado acá. Eso es ser un pueblo con memoria y un pueblo con agradecimiento. Para los venezolanos que están viendo este video, o para los extranjeros que no conocen la historia,
Voy a leerles un poquito aquí un fragmento de algo que conseguí en internet. Quiero confesar de que a raíz de eso, bueno, en el video anterior muchísima gente también me hizo mención de lo de Juan Pablo Duarte, de que falleció en Caracas. Y eso me motivó a hacer este video ahora también, ¿no? Creo que bueno, yo le doy las gracias a ustedes por pensar así. Gracias por apoyarme en el canal. Gracias por, muchos me han dejado comentarios muy hermosos de apoyo. Y quiero, bueno, darles las gracias. Pero para los que no conocen tal vez tanto la historia, y yo tampoco soy un experto, yo apenas estoy también conociendo la historia. Por cierto, quiero decirle a todos ustedes, a los que me están viendo, que no se han suscrito, hay un botoncito ahí que dice suscribirse, por favor suscríbete. Hay una manito así, tú le puedes dar like también. Abajo puedes dejar tu comentario. Yo quiero a partir del año que viene comenzar como a estudiar más a profundidad la vida de Juan Pablo Duarte. Creo que es una vida digna de estudiar, de admirar también. Así que quiero que me dejes en los comentarios, por favor, recomiéndame un libro que yo pueda comprar, que yo pueda conseguir para comenzar a leer sobre la historia de Juan Pablo Duarte. Pero quiero aclarar, no quiero que sea un libro tan profundo o tan extenso, porque quiero tener un primer acercamiento y me gusta cuando quiero aprender sobre una historia, quiero aprender a rasgo general. Entonces, la recomendación que quiero, si se puede incluso, es que sea un libro de escuela, de que vean los niños en las escuelas o los adolescentes en los liceos, los colegios ya de secundaria. Para mí es mucho mejor porque ya después eso me ayuda a mí a tener una base contextual de las cosas y puedo leer algo más profundo. Así que déjame en los comentarios, ¿qué libro me recomiendas leer? Que sea sencillo, que sea fácil de digerir, que me ponga a mí en contexto de la historia de Juan Pablo Duarte. Pero para algunos de ustedes quiero leerle aquí un fragmento que conseguí en internet. Sé que en internet no siempre los datos son buenos, así que si fallo en algo, le quiero pedir perdón anticipadamente a todos ustedes. Esto lo voy a leer más que todo para la gente que no conoce la historia de Juan Pablo Duarte, los que no son dominicanos. Pero es un breve resumen, ¿verdad? Vuelvo y repito, pido perdón si me equivoco en algo. Esto lo conseguí en internet. Por eso que quiero conseguir libros también, ¿no? Pero quiero que ustedes me lo recomienden. No quiero comprar libros a los locos, sino quiero que ustedes me recomienden cuáles son los mejores libros. Entonces, según lo que vemos en internet, Juan Pablo Duarte murió el 15 de julio de 1876 en Caracas, Venezuela, donde vivía exiliado desde 1864. Fue el fundador de la República Dominicana y uno de los padres de la patria junto a Francisco Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Creó varias organizaciones clandestinas para luchar contra la ocupación haitiana y proclamar la independencia de Santo Domingo. Fue miembro de la Junta Central Gubernativa y comandante jefe del Ejército Libertador. También fue embajador plenipotenciario en Venezuela durante la Guerra de la Restauración. Sufría de una enfermedad pulmonar crónica que le debilitó gradualmente. En aquel entonces muchísima gente murió a temprana edad debido a que, bueno, no teníamos los avances que tenemos ahora en cuanto a medicamentos y a salud. Sus restos fueron trasladados a Santo Domingo en 1884 y sepultados en el altar de la patria en 1944. Si quieres saber más sobre su vida y obra, puedes visitar los siguientes enlaces. Y aquí me ponen unos enlaces también, ¿no? Pero eso es parte de un resumen. Por cierto, había leído algo de que al final de sus días, antes de su muerte, a él se le permitió regresar porque él estuvo exiliado, después fue enviado como embajador plenipotenciario. Pero leí algo sobre que él al final de sus días se le dio la oportunidad de regresar a Santo Domingo, pero no quiso volver. Algunos textos que leí dicen que él se sentía cómodo en Caracas, que se sentía bien, pero no sé, ahí tiene que haber algo más. Por algo que habrá pasado que él no quería volver, ¿verdad? No sé, déjenlo en los comentarios, me gustaría escucharlos a ustedes, porque si es verdad que a él le dieron la oportunidad de regresar y no quiso, ¿qué habrá pasado o qué se estaba tramando? ¿Será que había algo que él había descubierto? Sería interesante, ¿verdad?, descubrir eso. Por favor, ayúdenme. Quiero aprender más sobre la historia de él. Y este video es sobre eso. Quiero darle las gracias a todos ustedes que han estado apoyando este canal. Ya casi llegamos a los 4.000 suscriptores. Si no te has suscrito, suscríbete. Estás apoyando este canal.
Este video trata sobre eso. Quiero agradecerles a todos ustedes por tener un bello gesto con nosotros, la comunidad venezolana. Mucha gente me dice que nosotros realmente estamos aquí de paso, los venezolanos, porque la mayoría de nosotros estamos esperando que la cosa cambie en Venezuela para regresar. Y esa es la verdad, la mayoría estamos esperando para regresar. Pero el tiempo que hemos estado aquí la hemos pasado súper bien. Hemos sido bien recibidos. Qué bonito es eso. Y me quedo con una reflexión final. Todos en esta vida estamos en un camino. Y en ese camino, algunos van más adelante que otros, unos van más atrás, unos van a toda velocidad, unos van un poquito más lento. Pero en el camino tenemos que tener mucho cuidado de lo que le hacemos al prójimo, de cómo actuamos con el prójimo. Porque un gesto que nosotros hagamos por alguien hoy, algún gesto de ayuda, tenderle la mano a alguien, el día de mañana no sabemos si esa persona que un día la vimos atrás, el día de mañana nos la vamos a conseguir allá al frente y esa persona es la que nos va a ayudar a nosotros. Venezuela ayudó en aquel entonces a Juan Pablo Duarte. Yo creo que las autoridades no sabían lo que estaban haciendo en ese momento, en el sentido de que no sabían el impacto que eso tendría. El gobierno de Venezuela en aquel entonces que le dio la oportunidad a Duarte de vivir allá, no sabía que en la época, que en los años 2000 tanto, 2010, 2020, tanto venezolanos iban después a migrar a República Dominicana, y que Dominicana en agradecimiento le iba a dar la mano también a esos venezolanos. Por eso creo que es importante que nosotros andemos siempre haciendo el bien con el prójimo. Porque un día podemos estar arriba, sino un día podemos ser grandes, un día podemos tener mucho poder. Pero no sabemos el día de mañana, si el día de mañana nos toca estar abajo. Y si andamos por la vida pisoteando, negándole la ayuda a las personas, humillándolas. Si andamos por la vida con arrogancia, si andamos por la vida con altivez, tratando mal a la gente, burlándonos de la gente, pero sobre todo no ayudándola cuando tiene una necesidad. Si andamos por la vida así, el día de mañana, a eso que humillamos o a eso que le dimos la espalda, no sabemos dónde van a estar, no sabemos el día de mañana si son ellos los que nos van a estar ayudando. Así que yo veo que esta historia de Duarte, Venezuela, la diáspora venezolana, el recibimiento de los dominicanos es muy, muy, muy bonita y digna de mirar. Muchos países nos han abierto la puerta y estamos muy agradecidos. Muchos países han sido bondadosos, como Dominicana, con nosotros. Pero muchos también han sido un poco crueles. Pero igual, no guardamos rencor por eso. Los dominicanos saben lo que es migrar, ¿verdad? Ustedes saben ustedes saben lo que significa migrar, saben lo que es que un país te abra las puertas y saben lo que es que un país te las cierre. Así que bueno, muchas gracias por haber visto este video. Compártelo. Suscríbete, ayúdame a determinar qué es lo que se hace con esos huevos ahí guindados, porque no sé. Por un momento pensé que había que era un nido y que una gallina los había puesto ahí, pero está difícil eso. No soy mucho de campo, así que bueno. Pues nada, nos vemos en un próximo video. Gracias por apoyar este canal. Gracias por todos sus comentarios. He tratado de responderlo uno a uno. Todavía no he podido responderlos todos, pero espero poderlos responder todos. No me ha dado mucho tiempo. Así que bueno, nos vemos pronto y que Dios bendiga a la República Dominicana.